Nos tenemos que ir a Mendoza porque se dio una brutal golpiza a una moza. Son imágenes impactantes. Hombres quisieron irse sin pagar de un bar. El famoso paga Dios. Y le rompieron la cabeza a una mujer, es decir, cobarde. Todo mal. La trabajadora recibió 15 puntos de sutura. No está bien si lo hacían un hombre, pero al menos era un par. Y vos decís, ok, se puede parar. Ahora, a una mujer, y vos fíjate cómo quedó también. Y estamos viendo las imágenes. A ver, un botellazo en la cabeza. Vamos a ver cómo fue esto. Fíjate, el tumulto. En Mendoza. Empiezan a discutir, salen los comensales también a tratar de separar. La moza, vas a verla, es una chica joven. Con una colita. Sí, esta, a ver, esta de acá. Sí, la que está ahí arriba. Exactamente. Esta de acá. Exactamente. Pero después va a recibir un botellazo en la cabeza. Mirá, fíjate. Ahí cuando se acerca, ella va a decir, está en el medio del conflicto. ¡Tac! Y ahí la recibió. Dios mío. Ay, a un nivel de agresividad. Le costó 15 puntos de sutura en la cabeza. ¡Qué dolor, pobre! No, y se armó una batahola, claro. La ha matado. ¡Qué desastre! Después se fueron corriendo estas ratas que no querían pagar o había una diferencia en el tema de la plata, pero la gente que estaba ahí los corrió y los agarró. Estamos en vivo y en directo con el señor Pablo Molina, terrible como es la chica, pobrecita, fíjate. Pablo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Monche? Buenas tardes. La verdad que lamentable el episodio. Estamos aquí en el lugar, maldito perro, es un bar de Arístides Villanueva. Te iba a decir, esto es en Arístides. Claro, más o menos como los bares y locales gastronómicos que ustedes tienen en la zona de Plaza Serrano. Para graficarles, a esta hora la actividad es muy poca, se da más que todo en la tarde, tarde-noche, en la madrugada. Y fue lo que pasó de madrugada. Vinieron dos tipos alcoholizados, empezaron a pedir, a consumir, los atendió esta moza, Agustina Tramontana, de 21 años. Se pusieron pesados, se pusieron cargosos, la acosaron sexualmente. Vino el encargado, les dijo que se fueran. Esto generó de que los tipos aprovecharan para querer irse sin pagar. Le pegaron a esta mujer, como ustedes ven, le provocaron cortes en la cara y en el cuero cabelludo, tiene 20 puntos, está recibiendo asistencia médica, psicológica, la verdad que muy triste, la provincia muy entristecida, y esto ha generado repudio en todos los trabajadores del sector gastronómico, porque en forma permanente, por dos mangos que les dejan de propina, tienen que soportar este tipo de agresiones, Monse, Esteban, ¿sí? No, ¿sabés? Porque hablabas de esto de la indignación en la provincia, vos hablabas, ¿no?, de la Arístides Villanueva, a mí me pareció, porque es una calle, una avenida muy particular, con esto, ¿no?, los barcitos y las mesas en la vereda, es un lugar maravilloso de Mendoza. Generalmente, lugar muy bonito. Sí, con barcitos uno al lado del otro, la verdad, divino. La pregunta es porque es muy turística la Arístides. ¿Estos chicos, estos asesinos en realidad, son mendocinos o eran turistas? ¿Qué se sabe? Dos borrachos mendocinos, los tenemos identificados. Sí. El agresor es José Luis Pericoli, de 40 años. ¿Quién lo acompañaba? Carlos Román Angulo, de 35. Obviamente que quedaron detenidos. Sí, quedaron detenidos, Monse, pero ¿por qué? Iba pasando un patrullero a la policía, la gente gritaba, no les dieron ni cinco de pelota, siguieron su trayecto. Por eso es que se arma la gresca, en donde los clientes son los que comienzan a pegarle hasta que aparezca algún móvil que los quiera atender. Llamaron una ambulancia, al 911, tampoco vino la ambulancia. Los propios compañeros de Agustina la llevaron al hospital Luis Lacomaggiore, donde recibió la atención médica. Estamos con Ramiro, que es uno de los trabajadores aquí en la zona, para que ustedes hagan las consultas hechas. Hola. ¿Ramiro? Sí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Lo escucha, Ramiro? ¿Qué tal, Ramiro? Bueno, estamos viendo las imágenes. Lamentable lo que le pasó a tu compañera, primero y principal. ¿Cómo está ella ahora? Dicen que ha mejorado un poco, pero tipo no he tenido yo, por lo menos, mucho contacto. ¿Hacía mucho trabajaba ahí? No, que yo sepa, hace no mucho trabaja. Ramiro, sí, a ver, yo te lo digo muy claro, a tu compañera la quisieron matar, porque otra no cabe esto, y ustedes están expuestos a esta barbaridad, porque el nivel de violencia que vemos en el video es inusitado e insoportable. Ahora, vos tenés claro que se salvó de milagro. Sí, tuvo mucha suerte en esa parte y mala suerte por la parte de los clientes que le tocaron, que no se controlaron y se dieron muy agresivos por la vida. Si estamos viendo la foto de cómo quedó, sí. ¿Con una botella o con un vaso? No, con un vaso. Con un vaso. De vidrio, por supuesto. Ahora, estos pibes, el problema del conflicto, ¿cuál era, Ramiro? ¿Que no querían garpar o porque estaban borrachos y son así? No, porque estaban borrachos y además porque le querían cambiar las pintas, los vasos de vidrio,
por vasos de plástico para que se llevaran el trago y se vayan. No tuvieran ningún inconveniente, ajá, y se vayan. Ah, se querían chorear, claro. Claro, se querían no solamente no pagar, sino también llevar el mobiliario de acá. Borracho, una vergüenza. Para borrachos claro. Grandes, grandulones, no, 40 además, pirulos, no pibitos. Perdón, y criminales, No hay que bajarle el precio porque exacto. Yo no sé, Horacio, esto. Esto es una tentativa de homicidio, no me jodan, con que lesiones, no sé cuánto. Lesiones, ¿viste? Bueno, el tema estoy es, harto según de la eso. Calificación que haga el fiscal y según la gravedad de las heridas, obviamente que la intención fue romperle la cabeza y vos te tenés que representar. Hay un dolo si rompés la cabeza con un vaso a alguien, lo puedes matar. Lo puedes matar. Por eso te digo, claro. La verdad que insoportable. Ramiro, bueno, ¿qué, cómo se quedan ustedes? ¿Muy preocupados con esta situación, me imagino? Sí, es más, el dueño ya ha estado en contacto, todo, ha intentado ayudar con todo eso. Y no, pero es que ha sido muy desafortunado todo lo que ha pasado. Ahora, esto no pasa seguido, me imagino, ¿o sí? No, a ver, pasa de que hay normalmente, es un rubro que... Normalmente se siente con estas situaciones de borrachos que vienen así, pero no es algo que pase normalmente de que le ataquen o se dan sin pagar o te ponen un poco agresivos, claro. Pero bueno, justo esta ocasión, encima el golpe no iba dirigido para ella, iba dirigido para el encargado, para que y la justo ligó. Ella lo recibió sin querer. Claro, claro. Pero, bueno, Ramiro, ojalá que se mejore, por supuesto, tu compañera y que estas cosas no se repitan, aunque, bueno, vemos que la sociedad está tan nerviosa. Gracias, Ramiro. Muy buen laburo, Pablo, muy buena nota. Te mandamos un gran abrazo. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Dale. Y escuchá lo que tengo para contar.